Sí, tengo una actividad. Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día lunes 29 de agosto de este 2022. Bueno, se avecina el mes de septiembre. Se avecina el mes en el cual, pues, no solo es el hecho de recordar los días patrios, sino también vuelve el poder pensar en los símbolos, en la cultura, en la tradición, en lo que nos representa como nicaragüense. Y obviamente el folclore es esa parte esencial. Hace unos días se conmemoraba el Día Mundial del Folclore y es por eso que tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Leonor López, directora de CREARTE, con la cual vamos a platicar acerca de este tema. No solo cómo es el folclore, sino el hecho de lo que esto transmite, se manifiesta y se da en nuestro país y también desde la parte que ella trabaja. Mi estimada Leonor, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, como bien lo mencionabas, el pasado 22 de agosto exactamente celebrábamos el Día Mundial del Folclore. Así es. ¿Verdad? Obviamente, el folclore es nuestra identidad, ¿verdad? Es parte de nuestro patrimonio cultural, lo que identifica a los pueblos, ¿verdad? Cuando hablamos del folclore, no solamente hablamos de danza. Así es. Hablamos de todo ese conjunto de elementos que conforman la identidad de un pueblo, desde la parte material e inmaterial que lo hace, ¿no? Hablamos de las comidas, hablamos de los dulces, hablamos obviamente de la danza. En Nicaragua, nuestro patrimonio cultural folclórico es sumamente amplio, demasiado rico, con influencia africana, con influencia europea y obviamente nuestra influencia indígena, nuestras raíces indígenas. En la actualidad, ¿verdad?, hemos fundado hace 3 años aproximadamente una escuela en la comunidad en donde yo vivo, en mi barrio, en donde buscamos, o la escuela busca transmitir o seguir transmitiendo, ¿verdad?, porque en la actualidad yo he considerado que la parte de juventud un poco que tiene otras influencias mucho más arraigadas que nuestro propio folclore. Entonces la Escuela CREARTE ha venido buscando cómo rescatar en los barrios o en mi barrio, en comunidad, en esta comunidad donde tiene poco acceso a la cultura, ¿verdad?, a la cultura en un espacio sano, ir inculcando el amor a la danza folclórica. Es lo que nos dedicamos exactamente, ¿verdad? Hablamos que el folclore es todo, pero en mi caso estamos enfocados a la danza folclórica. Ok, qué interesante lo que estás mencionando, porque ahí estamos viendo imágenes de igual manera, imagino, de integrantes de lo que llevan a cabo clases con ustedes y de sus participaciones. Pero qué interesante lo que nos mencionás. En la parte del folclore no solo es el hecho de verlo desde el baile, la danza, es verlo de una manera tan integral, porque te refleja las verdaderas tradiciones de un país, gastronomía, arte, cultura, tradiciones, leyendas, mitos, todo lo que es la identidad de cada uno de los ciudadanos. Y ha mencionado algo muy importante, nosotros tenemos una mezcla muy interesante, europea, tenemos la parte también africana y tenemos la parte ya nuestra de las raíces indígenas. Sí, interesante esa parte porque estamos divididos por regiones. Así es. ¿Verdad? En la danza folclórica. Y se refleja en la danza, ¿no?, también en el folclore. Se refleja en la danza y en la música. Toda la zona del Pacífico, influenciado indiscutiblemente por nuestra marimba, nuestro instrumento nacional. Y si lo notas, la mayoría de danza folclórica y la música está relacionada con tradiciones religiosas. Correcto. Entonces, por lo general, hay folclore y hay música cuando el santo patrono de cada ciudad tiene su celebración. En el norte ya no se diga, pues, las mazurcas y las polcas. Y la polca mezcla también europea. Europea, exactamente. Y en el Caribe, pues, la toda mezcla africana. La mezcla africana. En este aspecto, es muy interesante porque en nuestro país se menciona, y me encanta lo que acabas de decir, cada vez que existe una actividad del patrono del municipio, de la ciudad, del departamento, se manifiesta toda la cultura que puede tener de forma independiente cada región del país. Pero vos decías algo muy interesante ahorita. El poder de ustedes, desde tu plataforma, de CREARTE, enseñar esto a los chavalos y chavalas, las generaciones nuevas, porque lo que ha venido pasando, desde el punto de vista muy personal, en nuestra capital, es que los tradicionalistas se han ido perdiendo porque son personas mayores, porque ya son de edad, y estas tradiciones que venían y se tienen que llevar de generación en generación, se han venido quedando un poquito. Y los chavalos son los que tienen que rescatar.
Cuando vos enseñás el folclore a los niños y niñas, no solo aprenden estas diferencias, Pacífico, Centro, Norte y Atlántico, no, también aprenden de lo que es la gastronomía, aprenden también de lo que es las leyendas, los mitos, el por qué se lleva a cabo el baile. Coméntanos, por favor. Estas tradiciones has visto desde tu punto muy personal en los chavalos y chavalas que vos ves e instruís, que les gusta y quieren adquirirlo, se quieren apropiar también de eso. Mira, me encanta lo que acabas de tocar porque, bueno, mi trayectoria son 22 años bailando con la maestra Aide Palacio, sí. Egresada de la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo. Entonces, después de 22 años, un poco menos, 19 posiblemente, porque tengo 3 años haber iniciado el proyecto, yo me fui preguntando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que hay? Veo a mi maestra ya una persona de edad que ha formado cantidad de artistas en la danza. Pero entonces me puse a ver en mi comunidad y digo, ¿qué estamos haciendo en mi barrio con las niñas, los niños y los adolescentes que vienen creciendo? Para seguir manteniendo la tradición. Así es. Para enseñar el amor al folclore, el amor a la danza, el amor a los sones de marimba. ¿Qué estamos haciendo o qué estoy haciendo, verdad, para seguir con esta tradición? Porque el folclore se tiene que mantener, o para mantenerse debe de ir de generación en generación. Entonces, me nace la inquietud, empiezo a trabajar con niñas y adolescentes de mi barrio, de mi familia, y empiezo a enseñar sones de marimba del Pacífico. Okay. En la misma necesidad, no. Cuando trabajas con niñas y niños, no solamente trabajas que te voy a enseñar a bailar, sino que con ellos tenés que ir viendo o desarrollando sus habilidades motoras para que puedan tener el buen uso de la falda, por ejemplo. Entonces, trabajas con una niña de 3, 4 y 5 años, que además el educador, ¿no?, la persona que está ahí, debe de tener algo muy importante para el trabajo con niños, que es paciencia. Así es. Ir descubriendo dónde tiene sus limitaciones e ir desarrollando evolutivamente con cada uno. Cada persona tiene sus propias capacidades, ¿verdad? Desarrollada hasta la edad que tiene. Entonces, debes ir teniendo esa capacidad de observar en la persona, en dónde le puedes ir ayudando un poco más. Te decía, ¿verdad?, en parte de nuestra metodología es ir mezclando no solamente la danza, no solamente el folclore y el son de marimba, que eso además lo vas desarrollando con el tiempo, sino que tratamos para ir colaborando con las niñas en el desarrollo psicomotor de su vida, otros elementos. Por ejemplo, trabajamos hula hula con ellas. Hacemos, entonces eso en las manitos no les puede dar vuelta, o no pueden hacerlo con la cadera. Entonces, ¿cómo vamos haciendo, desarrollando eso con otras actividades? Mezclando incluso el trabajo de cuentacuentos con la imaginación. Entonces, tengo una de ellas, por ejemplo, que inició el proyecto, tiene 3 años exactamente conmigo, ahorita actualmente es Isabela, tiene 7 años, inició de 4. Isabela, de 7 años, ya está aportando a coreografías. Entonces, a mí me sorprende un montón, porque, bueno, vengo viendo todo su desarrollo y en el trabajo que vamos haciendo, como mezclamos también otras artes, hacemos cuentacuentos con ellas. ¿Para qué? Para que desarrollen la imaginación, para que ellas no se queden únicamente con lo que están viendo en YouTube, con lo que están viendo en el celular, y también empiecen, ¿no?, a trabajar su mente a través de lo que vamos escuchando y vamos imaginando. Entonces, en ese mismo sentido, vamos tratando de mezclar otras artes, ¿verdad?, para el desarrollo de las niñas. Y qué bonito, porque esto no solo, ya como le mencionaba, el aspecto de desarrollar otras artes, otras habilidades, también se mira el enfoque de que desde la parte del cuento se puede rescatar tradiciones nuestras, y obviamente con el cuento los niños adquieren o tienen esa retentiva de poder imaginar, de poder crear el ambiente, de poder imaginarse el momento en el cual, por qué usan esa vestimenta, por qué el baile, por qué el canasto, por qué las tradiciones, por qué la comida. Y esto es lo bonito, y esto es algo de rescatar, porque obviamente desde una actividad, aprendiendo, jugando a la vez, los niños desarrollan pues todo este énfasis y ese amor hacia el folclore. En este caso, obviamente, y mencionaba algo muy importante, no solo es el hecho de crear una actividad que
desarrolle nuestra cultura, el folclore, sino también el rescatar a los niños y las niñas de la tecnología, porque lamentablemente están muy pegados a la tecnología, están muy pegados a los celulares, a las tablets o al monitor de una computadora, y no están compartiendo. Y también el hecho de sociabilizar con los otros niños, de platicar, de poder tener ese momento de aprendizaje desde la cultura. Y en nuestro país, pues que obviamente ya lo decías, tenemos una vasta gama de tradiciones y de folclore que obviamente nos hace un país muy rico en esto. ¿Dónde llevas a cabo este proyecto para todo aquel interesado, de igual manera para poderse involucrar con su niño y niña, y de qué edad es el proyecto para que puedan también contactarse? Mira, estamos ubicados en el barrio Reparto Chic, que okay. Es uno de los barrios, vos sabes, que más marginados, por así decirlo, que ha tenido históricamente conflictos, ¿no? Sociales, sí. De pandillas, etcétera. Entonces, estamos ubicados ahí, en la segunda etapa exactamente. Okay. Las clases, ahorita solamente estamos los días sábados, de 2 a 3 de la tarde, con todos los ingresos nuevos, de 3 a 4, las niñas que ya están un poco más avanzadas, y de 4 a 5, grupo de adolescentes, ahí sí mezclamos, porque ya las más grandecitas sí. Tienen otras capacidades desarrolladas, entonces ya mezclamos los ingresos y los ingresos ya existentes. Trabajamos con niñas desde los 2 años. Ok. El grupo de niñas es de 2 hasta 12 años, y el grupo de adolescentes es de 13 a 18 años. Estamos trabajando con estos dos grupos en la actualidad. Nosotros tenemos un costo mensual que yo lo considero bastante simbólico, de 280 córdobas el mes. Sí. Para que las personas, obviamente estoy trabajando en un área donde las personas tienen menos recursos, menos oportunidades. Entonces, consideramos que este es un precio bastante simbólico, porque el objetivo principal es mantener la tradición. ¿Y redes sociales para conocer más del proyecto? Sí, tenemos en Instagram, nos encuentran como Crearte, y en Facebook igual, Crearte... Facebook, creo. Okay. Y ahí también te pueden contactar para cualquier tipo de presentación que quieran llevar a cabo. Ahorita se acercan los días patrios, se acercan diferentes actividades para conmemorar nuestra independencia. Sí. Y esto obviamente es parte esencial de nuestras tradiciones y folclore. Sí, ahí se pueden contactar. Sí, el día 4 de septiembre, de hecho, vamos a tener un campamento previo, ¿no?, a las fiestas patrias, ¿no?, en celebración de eso. Es un campamento de danza desde las 8 de la mañana, con otras expresiones, con otros grupos que están también naciendo dentro de el folclore como identidad nacional. Y para finales del mes de septiembre vamos a tener la celebración del tercer aniversario como escuela, ¿verdad? Vamos a tener igual otros invitados que nos han venido apoyando durante estos 3 años, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo poder mantenerse y todo esto. Entonces, a veces o algunas veces necesitamos de algunos aliados. Entonces, vamos a estar en compañía de otras agrupaciones artísticas de la capital. Ahí para que se pueden de igual manera contactar, para no solo esta actividad, y están apareciendo un número telefónico en pantalla para que usted sea partícipe del campamento, del aniversario, o de igual manera el poder inscribir a sus niños también en estos cursos que lleva a cabo Crearte, en el cual pues usted puede ser partícipe. Mi estimado Leonor, muchas gracias, ¿viste? A ustedes por el espacio. Siempre un gusto tenerte por acá. Y así culminamos la revista el día de hoy, hablando un poquito del folclore, y esperamos que usted mañana, 8 en punto de la mañana, nos acompañe aquí mismo en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.